Bueno, en este momento mi amada está en Francia, ella regresa pronto y volveremos a estar cocinando nuevos platos. Este lo hicimos antes de que ella partiera. Y es un plato dedicado a los irlandeses porque es una variedad de las tantas papas que existen en América. Los mellocos, aquí le dicen papas de dedos. Como ustedes saben, los irlandeses dependían de la papa importada de América en sus cultivos para alimentarse y tuvieron una gran hambruna que fue la causa esencial por la cual vinieron tantos irlandeses a finales del siglo antepasado a Canadá, a los Estados Unidos. Pero dejemos un poco la historia a un lado y vamos directamente a cocinar con mi amada. En este segmento vamos a preparar una papa. Bueno, no una papa. Vamos a preparar una de las variedades de papa. En los Estados Unidos y en Norteamérica la llaman la papa de dedo porque tiene forma de un dedo. Pero en América Latina, en Perú, en Ecuador, se la conoce como melloco. Vamos a hablar de la preparación de estos mellocos. Y para hacerlo siempre, en este gigantesco apartamento, me acompaña mi amada, pero no sé dónde está. ¿Cómo haces eso? ¿No será que eres media brujita? No te puedo decir, es un secreto, es secreto mío. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer las... mellocos, papas de dedo. Papas de dedos que se llaman mellocos, ¿sí? Mellocos, con muchas hierbas. ¿Hierbas? Y también con ajo. ¿Ajo? Y ají. Y un ajo y un poquito de ají. Un poquito de ají casero, de mamatere. De mamatere. Al final. Que a mí me encanta. Hay que encontrar el centro de gravedad de cada melloco para que al cortarlas no se muevan en la bandeja. Después se corta cada melloco sin atravesarla completamente. Luego se corta el ajo en finas rebanadas y ahora le toca a Natalie. Ahora tenemos que rellenar las papas con ajo, tomillo, un poquito de romero, aquí, y también albahaca. ¿Albahaca? Sí. ¿Sí qué? Necesita paciencia. Es porque yo lo hago solita, sin tu ayuda, porque tú no tienes la paciencia de hacer eso, ¿no? No. Es que tú no tienes la paciencia de hacerlo, pero de comerlo va a tener la paciencia, ¿no? ¿Cómo que no tengo paciencia? Mira este que acabo de hacer yo. Está perfectamente cortado, por puesto de una manera que no se mueve. Tiene albahaca, tomillo, ajo, romero y un poquito más de ajo. Me encanta el ajo. Este está perfecto. Vamos a añadir un poco de sal. Un poquito más. Y también pimienta. Y claro que no nos vamos a olvidar del aceite de oliva, ¿no? Más. No. Pero Cristian, por favor, a mí me parece que es perfecto. Y lo ponemos en el horno por más o menos 40 minutos. Ok, y ahora hay que sacar las hierbas. Pero se queda el ajo porque el ajo se suavizó. Tiene acompañándole dos rebanaditas de pernil y el ají casero de mamatere. Y el ajo es el único ingrediente que quedó de lo que se colocaron al principio. O papas de dedos, como le dicen en los Estados Unidos. Son mellocos. Una de las variedades, una de los tipos de papa de las 3.800 variedades que existe en América.